Mulleres algadas rexeita abrir zonas de marisqueo para os depuradores. As profesionais piden apoio en vez de puñaladas polas costas ante a difícil situación que están a pasar pola falta de marisco. A Asociación Galega de Mulleres do Sector Pesqueiro, Mulleres Algadas, rexeitou a través dun comunicado a posición da Asociación de Depuradores de Galicia de reclamar a explotación dos bancos marisqueiros que non traballen os profesionais das confrarías. Unha das afirmacións que esgrimen as depuradoras é que está a entrar moito produto de fora de Galicia. Que é unha manipulación, pero gravísima, de lo que el marisqueo aporta a la sociedad gallega, vale, el dinero que aporta. Aparte, el marisqueo trabaja de la forma más sostenible posible. Es todo manual, no tenemos nada más que nuestras manos para trabajar, limpiamos, regeneramos, o sea, sostenible de todas maneras. Todos los bancos van a ir a ellos grandes a trabajar, como vamos nosotras. Claro, ellos quieren hacerse con el control de las playas y dicen que entra marisco de fuera. No entraba siempre, porque el marisco de fuera entra siempre y no entra para las playas, entra para las depuradoras. ¿Qué hay detrás de su intención de hacerse con las playas? Yo esperaba otra cosa de esa gente, esperaba el apoyo, porque nosotros vamos a trabajar muy duramente para que ellos tengan marisco y le sacamos marisco de la mejor calidad que hay. Que definiu de puñaladas polas costas esta reclamación dos depuradores de Galicia, demanda que xurde tamén polos ceses de actividade que están a imperar nas rías pola falta de produto nos bancos marisqueiros. Yo no sé dónde en otras cofradías lo que hacen, pero las de las redondas trabajamos todo lo que podemos, ¿eh? Y más que nos dieran. O sea, toda la zona que tenemos, toda la trabajamos. Y ya te digo, mañana y pasado vamos a sacar cría, la poca que tenemos, de forma gratuita, nosotras, y transportarlas a zonas donde sí que no hay nada de nada de nada, para intentar que todo vaya poco a poco regenerando, porque si quitas lo poco que hay, lo poquísimo que hay para vender, no hay nada que desove. Entonces nosotros, como casi no tenemos nada, pues hacemos trabajos así, y después seguir a limpiar las algas, también de forma gratuita. Ellos también van a ir de forma gratuita a trabajar, como nosotras. Pues lo estamos pasando muy mal, podríamos tener un poco más de apoyo por su parte. Xa que sostén que o colectivo de mariscadoras traballa de forma moi dura para servirlles o mellor marisco e da mellor calidade. E en días con verdaderas climatologías adversas e días moi malos para trabajar. E trabajamos igual, les servimos sempre hasta ahora, todo lo que pudimos. Así que tenían que pensar un poquito más en nosotras y dejarse de darnos puñaladas por la espalda. El marisco de fuera entra siempre. Y a nosotros no nos importa que entre marisco de fuera, siempre que entre con la calidad que tiene que entrar y que salga con el mismo sello de donde vino. Y no que salga con el sello de que es marisco gallego. No nos preocupa si entra marisco de fuera y se pasa a las depuradoras de forma legal, con controles sanitarios legales, que no se mezcle con el nuestro y que salga con el sello que sale, que tiene que salir, con el marisco de donde es. Mulleres Algadas recorda que a situación que se está vivindo no marisqueo galego é de extrema gravidade, polo que antes de ceder terreo ás depuradoras, urxe a Consellería do Mar implicación para buscar solucións á escaseza de marisco e revisar as condicións de traballo do colectivo.